Bueno, muchas gracias por las presentaciones anteriores. Los agradezco. Le da un contexto recordatorio también muy bonito. Bueno, este proyecto partió desde la base de la necesidad de recuperar los planos del campamento. Nosotros con Sergio nos dimos cuenta que el material que tenía Miguel y mucho material que yo fui viendo. Yo trabajé con Miguel 18 años y el material que fui descubriendo ahí y dándome cuenta de que era necesario reconstituir esto, nos llevó a la necesidad de plantear esta propuesta. Nos pillamos con la suerte de un fondo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la cual postulamos y logramos ganarnos los fondos para desarrollar los planos y la planimetría final en un proceso de investigación bastante más complejo de lo que les explico, que un poco lo van a ver en la presentación y van a entender de qué se trata esto. De partida les quiero leer un texto introductorio, que es un poco lo que nosotros también entregamos en la información, que es un poco el proceso al que llegamos. Las violaciones a los derechos humanos magallanes tuvieron un carácter masivo y sistemático durante el periodo de la dictadura militar. El informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, informe RETIC, señala que solo entre septiembre y diciembre del 73 se registraron alrededor de 1.000 prisioneros políticos en la región, situación que continuó incrementándose más adelante. Entre el 73 y 74 se desarrollaron los llamados consejos de guerra, que condenaron a numerosos dirigentes políticos, sociales y juveniles que llegaron hasta la cadena perpetua. Alrededor de 200 magallánicos fueron relegados relegados a localidades remotas del país y se practicó masivamente el exilio forzoso y por decreto. Además, hay 7 casos documentados por la Corporación Verdad y Reparación de violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado durante la dictadura militar con resultado de muerte o desaparición. El 11 de septiembre del 73, varias unidades de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas fueron habilitadas como centros de detención. Esa misma noche comenzó el traslado de algunos de los prisioneros de Punta Arenas a la base naval de Isla Dawson. En los días siguientes se trajeron a Isla Dawson prisioneros políticos de Santiago y posteriormente de Valparaíso. En 1973 Isla Dawson llevaba décadas abandonada, por tanto, los militares dispusieron de sus instalaciones para habilitar el campo de prisioneros políticos más austral del país. Desde el mismo 11 de septiembre la instalación recibió a los detenidos de Punta Arenas, que fueron trasladados al campamento de ingenieros de infantería de marina conocido como Compingín. Personas que estuvieron detenidas en esta sección denunciaron haber sido sometidas a torturas e interrogatorios por parte de la Armada y del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. En vista que estas instalaciones no reunían las condiciones necesarias para mantener a los presos, entre octubre y noviembre se ordenó la construcción del campo de prisioneros políticos en Río Chico, el cual, hasta donde se sabe, fue la única instalación planificada, diseñada, construida y ocupada para dicho fin en el país, ya que los otros campamentos como Chacabuco, Pisagua, Ritoque, Tres Álamos, entre otros, eran inmuebles ya existentes y lo que se hizo fue habilitarlos para sus nuevas funciones. Río Chico fue instruido por el Ministerio de Obras Públicas, el MOP, y financiado por la Secretaría Nacional de Detenidos, SENDET. El campamento fue emplazado en la quebrada de Río Chico a unos 15 kilómetros al norte de Puerto Harris, entre el aeródromo y la base naval de este. De acuerdo a los procesos de investigación, el emplazamiento funcionó entre el 21 de septiembre del 73 y el 30 de septiembre del 74. Posiblemente una fecha que tiene otras variables. En este contexto, la Cruz Roja Internacional consignó la presencia de 99 detenidos al 29 de septiembre del 73, que con posterioridad se cree que pasaron alrededor de más de 600 presos por el lugar. El campamento posteriormente fue desmantelado, donde actualmente existe solo un peladero. Existieron muchos centros de detención y tortura, más de 1.160 a lo largo de todo Chile, y es un hecho que la mayoría de estos centros parecen haber desaparecido en el Chile de hoy. Ya no están, ya no se les ve o no se sabe de ellos. En la práctica, salvo algunas excepciones, simplemente han dejado de existir. Muchos con orígenes diversos, casas particulares, casas de fondo, clínicas, edificios públicos, civiles, centros deportivos, universidades, liceos, colegios y la lista sigue. Evidentemente también existieron las instalaciones de uniformados que se vuelven centros de detención. Si hay algo que llama la atención cuando se analiza el listado de los centros de detención y de tortura que hubo en Chile durante la dictadura militar, es que prácticamente ninguno de ellos fue creado explícitamente para estos propósitos. Lo que se observa más bien es que casi en la totalidad de los casos se trata de una reconfiguración.
Posteriormente a su uso, las demoliciones no se hacen esperar. Se lleva a cabo tan pronto como se abandona el lugar. No solo existía la demolición como una forma de borrar los centros, sino también muchas formas de hacer desaparecer los centros de detención y tortura, como por ejemplo, por medio de la destrucción, desmantelamiento, abandono, deshabitar, descuidar, transformar, convertir, reconstruir y hasta cambiar su numeración para no ser encontrados. Todos estos métodos tienen por objetivo principal que no haya vestigio alguno de la existencia y del recuerdo de lo ocurrido ahí. Hacer desaparecer mediante la destrucción de todo vestigio de las pruebas positivas de existencia fue una estrategia transversal utilizada por la dictadura en Chile. Si un lugar sale del ámbito del saber, si es olvidado, simplemente desaparece para siempre. Es evidente que en este contexto Río Chico es clave, no solo por desaparecer, sino también por ser el único centro construido para dicha función. Suena paradójico decirlo, pero diríamos que reconstruiríamos el emblema de la dictadura en términos de confinamiento, un lugar hecho a la medida. Si pudiéramos pensar cuál sería el lugar ideal para el cautiverio del aparato represivo y la detención, sería Río Chico, tanto en su emplazamiento como en su construcción pensados estratégicamente. La relación que existe hoy con la isla es contradictoria, ya que en ella existió el único centro de detención del país construido para ese fin y que luego en democracia logra la declaratoria de Monumento Nacional. Paradójicamente, hoy en día no puede ser visitado por el público. La imposibilidad actual de no poder visitar la isla Bauzón y puntualmente el campamento de Río Chico, en el que hoy día solo existe el vestigio físico de unas sutiles huellas de las construcciones de dicho campamento, ya que dichas edificaciones fueron desmanteladas posteriormente al cierre de este en el año 74. La demolición fue una estrategia principal destinada a borrar la memoria colectiva de los lugares vinculados a las violaciones de derechos humanos. Todo esto pone en evidencia la necesidad de recrear ese lugar para poder reconstituir parte de la memoria del país. Desde esa lógica nos dimos cuenta que solo existían parcialidades de material gráfico y visual de las edificaciones, describiendo materialidad, dimensiones, características constructivas de dichas edificaciones, todo en distintos documentos y archivos. Los únicos documentos existentes de reconstrucción visual y material de los presos son los dibujos de Miguel Launer, que desde su mirada de arquitecto logra reconstruir de manera elemental las construcciones, pero así también la parcialidad donde se vio él confinado, en la barraca isla. Y también los dibujos de Marcos Bartisevich, que son otro aporte importante a la posibilidad de recuperar la información gráfica del campamento. También existen archivos visuales y publicaciones de diarios y revistas de la época que lograron de forma parcial constituir una idea de lo que estaba ocurriendo ahí y de cómo se veían las edificaciones del centro de detención. Declaraciones de presos que nos cuentan sus días de confinamiento, su relación con el clima, el entorno, la brutalidad y fuerza de la naturaleza implacable frente a dicho aislamiento. La ubicación precisa de los puntos de vigilancia, las escaleras, las rejas de púas, el doble pasillo perimetral que rodeaba todo el campamento, las letrinas, etc. Hoy en día existe una suma de parcialidades que no logra reconstituir de forma certera y precisa la visión y mirada de las personas de dicho centro. No existe el material físico y gráfico que reconstituya la totalidad del relato de las edificaciones del campo de concentración. Las certezas de las dimensiones reales de la construcción, su distribución y emplazamiento en el espacio, materiales, componentes, secciones constructivas, etc. no están procesadas ni llevadas a cabo en algún soporte que nos dé una real dimensión y relación con el espacio del cautiverio. Es importante mencionar que lograr reconstituir la planimetría de las edificaciones de Río Chico resguardará el material constructivo como testimonio físico del lugar de reclusión y confinamiento ocurrido en Isla Dawson. Estamos en el momento en que si se pierden los testimonios por la futura desaparición de los expresos políticos, este documento ya no podrá realizarse con la certeza y claridad que requiere. Hay que entender también que la mayoría de los involucrados están sobre la media de edad y ya algunos no están. Lograr recopilar las pruebas de la información es importante para no perder ese testimonio en el tiempo y poder unirla al levantamiento definitivo del campamento. Esto nos da la pauta para reconstruir la edificación y dejar un testimonio de los presos y su relación con el lugar donde estuvieron confinados. Bajo estos antecedentes nos encontramos con la posibilidad de visibilizar el campamento de Río Chico. Evidentemente existe un tema geográfico y de emplazamiento que imposibilita la accesibilidad a este monumento histórico, lo que hace más patente su invisibilidad. En el afán de reconstituir este lugar reconocido como monumento histórico, nos dispusimos a investigar, recopilar y procesar toda la información relevante que nos llevó a la reproducción más certera y precisa de las construcciones y emplazamiento de dichas edificaciones, para así reconstituir de forma digital y escrita un documento que sirva de soporte a la comunidad para entender y relacionar las historias de confinamiento en este lugar. Hay que entender también que la manera tradicional como se ve un levantamiento arquitectónico de una edificación aquí no corre.
ya que entenderemos el levantamiento desde la reconstrucción de los relatos y de la percepción del espacio y cómo se va plasmando en el territorio, cómo va aportando a la construcción matérica de este. Es interesante poder entender que la noción espacial está en los recuerdos de los presos, sus dimensiones, sus sensaciones, su percepción de los materiales existentes. Qué importante es reconstruir la memoria no solo desde la narración, sino también poder rehacer estos relatos en el lugar en el que ocurrieron. La reconstrucción visual y oral de las historias unidas en un entorno, entregar y devolver el espacio físico perdido a este relato. Poder reconstituir el tejido completo y total en sus partes, entender y no perder lo que debería estar ahí, nuestra memoria intacta, completa, reconstruida. Reconstruir su historia y así enseñar lo ocurrido ahí. Poder generar un intercambio de opiniones y miradas, un diálogo positivo de recuperación de la verdad. Bueno, ahora Sergio les va a explicar un poco el proceso de trabajo del proyecto. ¿Qué tal? Agradezco la oportunidad. Vale la pena aclarar que toda la información que voy a mostrar ahora, el proyecto se llama Levantamiento Técnico y Arquitectónico, porque buscaba, como bien explicó Marco, plantear la certeza de todos estos diagramas que estaban en el aire, y parte del trabajo en términos conceptuales implicaba cruzar toda esta información y lograrla llevar a un documento coherente que abrazara toda la información y todos los criterios que estaban dispersos. La entrega que nosotros hicimos se llama Levantamiento Técnico y Arquitectónico porque precisamente en esta primera etapa buscaba definir el telón de fondo que abre campo a futuras investigaciones o a futuros complementos. Vale la pena también decir que esta información es abierta en el sentido de que es susceptible de seguir alimentándose y mejorándose. Todo esto también, en principio, hay que entender que este paisaje que puedo llamar en este momento campamento prisionero era líquido, porque sobre todo cuando nosotros hablamos con distintos expresos, a veces las memorias eran contradictorias y entendimos que tenía que ver por los tiempos en que ellos estuvieron dentro, y este paisaje y esta construcción fue fragmentándose, fue abriéndose, fue reconstruyéndose, fue expandiéndose mientras más tiempo pasaba o mientras más densidad o menos densidad de presos tenía dentro. Esta lámina me da vergüenza mostrarla en Punta Arenas, pero cuando la mostré en Santiago era tremendamente necesaria porque la gente no sabe dónde está Dawson. Yo supongo que acá todos los presentes saben dónde está y bueno, la voy a pasar bastante rápida. En principio está Punta Arenas, podríamos decir que está a 100 kilómetros, 80 kilómetros desde Punta Arenas, donde se encontraba el campamento. Estoy traspapelado, perdón. Parte de la información que nosotros empezamos a trabajar antes de plantear esta idea de este proyecto, que nos apareció de manera lateral, porque sinceramente nosotros cuando entramos en conversaciones con distintos agentes, siempre nos pareció importante hacer un memorial de Dawson, pero dada la circunstancia o dada la información que estaba dispersa, terminamos en esta primera etapa planteando este proyecto que es Levantamiento Técnico. Estas son parte de las imágenes que son públicas del campamento en su proceso de construcción o de uso. Otro ítem con el cual nosotros pudimos acceder un poco a este imaginario disperso de lo que fue Dawson eran los croquis y diagramas de Miguel, que explicaban un poco la densidad de que tuvieron las barracas, la domesticación de los espacios de extensión. Por ejemplo, estoy mareado acá, a ver. Acá, por ejemplo, los espacios de extensión de ocio, el cómo era el trabajo que se hacía en el exterior, o detalles de cómo se almacenaba la leña para poder calentarse en las mismas barracas.
Esta información, nosotros cuando llegamos a plantear la planimetría, podríamos decir que nuestro punto de partida fue el cruce de estos tres planos. En primera instancia, teníamos un dibujo que parece bastante preciso de Miguel Launer, en donde él diagramó el campamento. Este sería Alfa, Bravo, Charlie, Remo, barraca inconclusa y en este caso Isla. A grandes rasgos, este sería el comedor, que estaba dividido en dos tramos: uno abastecía a Isla y el otro abastecía a las cuatro barracas. Esta era una enfermería que en realidad nunca funcionó como enfermería, y este era el calabozo que Miguel tenía diagramado como 12, pero en realidad eran 8. Estaba el control, mástil de bandera y toda una zona administrativa militar y marina. Este era un plano que a nosotros en principio parecía bastante certero y tenía una serie de especificaciones en donde más o menos se explicaba cuál era el... nosotros como arquitectos explicamos la expresión del layout, pero era como la funcionalidad programática dentro del campamento. Este segundo plano apareció dentro del proceso de investigación que lo obtuvimos a través de Sergio Vitar. Este fue un plano rescatado del Ministerio de Obras Públicas y posiblemente fue el plano con el que se licitó la construcción de Dawson. Este plano es tremendamente interesante porque venía complementado con unas especificaciones técnicas, presupuesto en escudo, y ya tenía per se cierta incoherencia. En algún momento nosotros, cuando dibujamos una barraca tipo que podríamos decir que es un axioma, nadie discute, o hablando con distintos agentes, todo el mundo está de acuerdo que era de 6 por 30 metros, que era como un módulo estándar base, que tiene que ver con barracas nazis, de hecho barracas alemanas. Este plano ya traía incoherencia. Nosotros en algún momento hicimos una cubicación muy genérica de cuánta madera entraba en esta barraca, y ya el presupuesto venía inflado por 3, venía en coihue cuando era pino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya venía inflacionado tremendamente. A grandes rasgos, mi señora, que no es arquitecta, cuando mira esto me dice: pero es lo mismo. No es lo mismo. Si nosotros empezamos a mirar sutilmente, esta área la podríamos definir como la zona de las duchas, que era otra certeza, que aquí no están graficadas, y de algún modo había una especie de espejo inverso en donde las zonas de ducha estaban en el lado opuesto, podríamos decir, hacia el borde. Por diversos motivos, eso nunca fue así en la realidad, y la proporción de este patio de alarmas, que era central en el caso del dibujo de Miguel, es un poquito más ancho y acá era un poquito más angosto, y las proporciones de la enfermería ya eran distintas. Un dato, por ejemplo, estoy dando estos datos como para intentar aproximar o domesticar un poco la imagen, que en primera línea no se logra ver. Este dibujo traía una doble cerca, este traía solo uno. ¿De acuerdo? Y así muchas más observaciones mirando la planimetría. Cuando pasamos a este tercer plano, que fue tremendamente interesante, este plano es de Marco Bartisevich. Si nos damos cuenta intuitivamente y dibujándose en distintos tiempos, la logística de la leyenda y las memorias coincide relativamente. Marco es un poco más intuitivo y nos parece un plano tremendamente interesante porque de algún modo diagramó un factor que nosotros no esperábamos que apareciese dentro del trabajo, que era la resiliencia o cómo estos patios de Alfa, Bravo, Charlie, Remo, etcétera, e incluso de Isla, cómo estos patios fueron teniendo modificaciones de uso según según los presos que pertenecían a cada barraca. Y aquí se abrió un campo tremendamente interesante, que aquí es tremendamente genérico, acá definitivamente no existe, y en este caso nos generó un campo de análisis de circunstancias. Existía un patrón por necesidad en todas las barracas de intentar hacer una especie de estar de extensión para no estar todo el tiempo en la barraca. Todas las barracas tuvieron lógicas distintas, lógicas constructivas distintas, tamaños distintos. Existía otro tema como
el hecho práctico de tener que techar un área para poder tener madera seca, para poder calentarse, también se fue gestionando en distintos lugares dentro de los patios. Aparecieron dentro de las reuniones, después que nosotros testeamos en terreno o hablando de entrevista, Remo era cerrado, Charlie era cerrado y estos otros podríamos decir que eran transparentes, Isla era cerrado y Remo era cerrado, y así sucesivamente aparecieron. A mí no me gusta mucho la palabra, pero pensando en la resiliencia, la necesidad de sobrevivir, en la necesidad de domesticar este patio y este tiempo, aparecieron diferencias estructurales y también técnicas en función de cómo cada equipo, cada comunidad o microcomunidad dentro de la barraca, según su expertise, podía ir ocupando o mejorando su calidad de vida dentro de lo posible. Pásame tú, porque me mareo. Dentro de estos planos, nosotros levantamos de manera muy genérica unas vistas como para intentar introducirnos e intentar amabilizar un poco la información que nosotros producimos. ¿Cuál es el problema de esta primera etapa desde mi punto de vista? Es un levantamiento técnico y arquitectónico, y eso genera poca empatía porque deja el 80% fuera de una lectura compleja o densa que tiene esta información. Nosotros adoraríamos y nos encantaría seguir trabajando en una segunda etapa produciendo información un poco más domesticada y amable para que tenga más empatía con observadores de distintas áreas. A modo de introducción, para que se pueda percibir, Alfa, Bravo, Charlie, Remo, Barraca Inconclusa, Isla, Barraca Inconclusa, Comedor, Palo de la Bandera, que está fuera del patio de alarma, Calabozo, Enfermería, que nunca fue enfermería, sino que era zona de... ¿Ah? Zona de castigo, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa a la siguiente. Esta imagen la estamos mostrando para empatizar un poco, para que vayamos aproximándonos, para que pueda visibilizarse un poco el imaginario de cómo fue esto. Acá se ven detalles tremendamente precisos, las tres fosas sépticas, las ampliaciones a la barraca tipo de 6x30 con los leñeros en este caso, si este era Alfa, este era Bravo. Llegamos a definir situaciones que yo nunca esperé, como un arco de básquetbol, por ejemplo, ¿cómo se dice? El salto. Un salto alto también, áreas verdes, empedrados, etcétera. Tira. Esta sería otra vista en donde aquí se ve perfectamente. Esta debería ser Remo, que Remo estaba aislada con una plancha de 5V en relación a Charlie, que sería esta que tenía el cerco con 13 y 14 alambres de púa por lado. ¿De acuerdo? Aquí hay otra vista, más o menos, para que se pueda ver. Este proceso que en 3D, si yo no doy estas palabras, es como, creo que nos ayuda un poco a domesticarlo, partió de un trabajo que fue tremendamente dinámico. Como bien nosotros dijimos, cuando postulamos este proyecto, lo primero que hicimos fue testear si era factible hacer un levantamiento técnico de forma precisa. Entonces, ¿cómo fue esto? Nosotros dibujamos una barraca tipo con la información que teníamos, lo chequeamos con fotografías y en ese momento, antes de hacer esto un proyecto, lo hablamos con Miguel Launer y terminamos desarmando todos los dibujos, todas las factibilidades que tenía Miguel, porque el dibujo es geometría y es precisión y el recuerdo a veces un poquito más impreciso. Eso nos garantizó a nosotros que el método de registrar fotografía, diagramas, pasarlo un plano y después chequearlo con gente que estuvo, que tiene memoria, que estuvo presa, generó certezas que después terminaron siendo graficadas. En ese sentido, cuando nosotros logramos las sesiones de trabajo,
y logramos organizar metodológicamente la sesión acá en Punta Arenas, tuvimos que ser bastante precisos. Y a mí en ese momento yo tenía bastante miedo o hasta un poco de vergüenza, porque como esto es un levantamiento técnico, yo venía con unas preguntas que para definir el marco, el telón de fondo inicial, eran preguntas súper... yo tenía mucho miedo, eran preguntas súper duras, pues, del tipo... ¿cuánto era el pie derecho? ¿Qué tamaño tenía la ventana? ¿Tenía aislación esto? Yo sé que no tenía aislación, pero por protocolo técnico tenía que preguntarlo para tenerlo chequeado, y por ende al tenerlo chequeado era una certeza la cual posteriormente la podía dibujar. Entonces esas reuniones de trabajo las organizamos y para que no se nos desmadrara, diciéndolo de algún modo, en donde tuviésemos conversaciones cruzadas, generamos una estructura de cuestionario que funcionaba por escalas. En la mañana, por lo que recuerdo, hablamos del plan master, por decirlo de algún modo, en donde se discutía el layout del campamento, y al final de la mañana hablamos de la barraca. Y en la tarde pasábamos como a los suplementos que tenían que ver como con infraestructura, con comedor, con calabozo, etc. Dentro de ese proceso fue tremendamente dinámico, y nosotros con los planos que llegamos y sometiéndonos a conversaciones, estos dibujos son recuerdos en donde estuvimos discutiendo posiciones, proporciones, moviendo los programas, etcétera, etcétera, con un sinfín de observaciones, y el plano fue como apretando tuerca, en donde generamos coherencia, y esa coherencia generó un acuerdo común, y ese acuerdo común terminó y concatenó en el dibujo final. Avanza. Este dibujo también fue complementado con dibujos locales. Por ejemplo, este dibujo, que es muy genérico, explica un poco cómo era el campamento dentro del contexto topográfico y dónde estaban ubicados los cañones. Cuando nosotros hicimos el 3D también, más o menos en relación a la fotografía, reconstituimos la topografía. Este dibujo es una especie de detalle de la ramada, fachada, estar ampliación de, no lo dice acá, fachada Alfa Quincho, por ejemplo. Y este sería un detalle muy genérico también que nosotros no acordamos porque estuvimos en la sesión de trabajo, de cómo definía un poco el hall de acceso en relación a la estufa. No sé, de nuevo me da vergüenza, no sé si llamarle hall de acceso a la barraca, pero era el espacio de entrada a la barraca. Perdonen mi formación de arquitecto, a veces me genera este impasse. Llegamos a puntos tan precisos, por ejemplo, como definir la panadería y el organigrama de funcionamiento de la cocina, de cómo era el sistema de producción, de qué estaba primero, qué estaba segundo, dónde estaba el saco de papa, etcétera, etcétera, etcétera. Y este dibujo, este creo que fue un poco el más caótico, porque nos definía cómo era el sistema de un dique con represa, una información que nosotros no teníamos graficada y que nunca habíamos escuchado, que tenía una motobomba, y esta motobomba subía arriba del cerro un container de 12 metros, y ese container de 12 metros, por agua o por presión o por gravedad, abastecía en red a todo el sistema de ducha y de comedores del campamento. Pasa. Otra, cambiando de escala las discusiones de estos garabatos, de estos dibujos, también cuando hablábamos de la barraca apareció información tremendamente valiosa, y este plano sí que es abierto porque es imposible cerrarlo, pero en base a lo entrevistado y su memoria y sus recuerdos, logramos como ir reconstituyendo las posiciones de las camas donde estuvieron... dentro de la barraca. Evidentemente es muy difícil que logremos catastrar a 600 personas, pero sí hay una memoria de dónde estuvo cada expreso y de quién tenía al lado o abajo. Entonces, en función de este diálogo, se logró montar un plano que después lo vamos a mostrar, que es dinámico porque es susceptible de seguir
complementándose y tuvimos un cierto protocolo de que cada color significaba cada barraca, etcétera. Bueno, esto más o menos sigue la misma línea, definiendo los patios, etcétera. Avanza. Vieron que no era fácil definir quién dormía en cada cama, pero hicimos un ejercicio de abstracción y este plano yo creo que uno de los más interesantes que terminaron produciéndose. Tira. Aquí hay fotos de la reunión de trabajo, fueron extensas, arduas, y personalmente una cosa que yo no me esperaba fue que aproximarse a esta experiencia de dolor de manera comunitaria y con un arquitecto torpe haciendo preguntas súper estúpidas que yo creo que no son interesantes en primera línea, como si era un pie derecho 2x3 o 2x4 y cuánto era el módulo, ese espacio abrió el área para recordarse de 500 anécdotas, de 500 tallas, del humor, mucho recuerdo, mucho compañerismo, y creo que fue lo más atractivo para mí como experiencia en el proceso de trabajo. Mira. Aquí hay fotos, ahí está el chico Villegas, no se callaba nunca. Tira. Acá tenemos más fotos. Hay una foto original, evidentemente no están todos, pero me gusta ponerla. Tira. Fotos del trabajo. Esta reunión también en Santiago logramos hacer otra. Aquí nos acompañó Miguel Lohuercho, que está viviendo en Dinamarca. Coincidió con Miguel, que fue el que nos pasó los croquis base, y también logramos que participara Livio Pérez, que es el editor de Le Monde Diplomatique. Todas estas sesiones de trabajo avanzan. Nosotros las registramos por protocolo, en donde más o menos se firmó quienes estuvieron presentes del equipo técnico y así nos sirvió a nosotros porque esta información es pública y de algún modo también fueron grabadas y logramos generar un documento fantástico pasado a papel, en donde estos diálogos quedaron registrados para que sirven como complemento técnico de texto y de la memoria y de activador de la memoria sobre el trabajo más duro que tiene que ver con nuestro oficio, y que era la producción planimétrica. Avanza. Este plano terminó, este plano general que lo terminamos graficando, pero insisto, nuevamente a distancia es muy parecido a los primeros tres que mostramos, pero aparecieron una serie de detalles y de ítem 6, 6.1, 6.2 que terminaron como reconstituyendo estos patios y estos organigramas que eran como de una escala un poco más doméstica, por decirlo de algún modo. Avanza. Estos planos terminaron dibujándose con las ampliaciones, con los códigos técnicos de numeración, intentando dibujar mobiliario, intentando dibujar las huellas de circulación, intentando graficar áreas verdes que eran aquí y aquí. Básicamente intentando graficar la doble reja, los postes de luz, por ejemplo, y así sucesivamente. Tira. Aquí intenté hacer un zoom. Esta información está impresa, es un PDF, información pública, pero si se dan cuenta el nivel de detalle sobre el cual logramos avanzar, abrió un mundo de circunstancias que yo sinceramente no esperaba que aparecieran dentro del trabajo. O sea, aquí dice uno, pero aquí está el salto alto, por ejemplo. Y aquí en Charlie teníamos el aro para la cancha, no sé si llamarle cancha, el aro de básquetbol para poder tirar. Se logró definir la cafetería, el layout de, esta era la zona del peladero de papas, por ejemplo, estos son los focos de iluminación, y todo esto tiene dimensiones, tiene zonas de almacenaje de leña, tiene leña techada y leña no techada, por ejemplo, y así sucesivamente. Los fogones, etcétera. Entonces, cada plano
es un mundo porque esto viene con una reseña, una nomenclatura que viene correctamente especificada en, como leyenda lateral y terminó complejizando toda la información que en vista gruesa parece parecida, pero no lo es. Tira. Tira. O sea, llegamos hasta dibujar, por ejemplo, el tarro de 200 litros para poder lavar los platos cuando después de comer se lava el plato a la salida del comedor. Detalles de cómo era el cerco, registrado en fotografía, cuál era el cerco cerrado, cuál era el cerco abierto, etc. Se reconfiguró también cómo eran las escaleras en relación a la fotografía, los cañones, dónde estaban emplazados, las metralletas, perdón, los cañones estaban abajo, y cómo eran las barracas de vigilancia, las metralladoras. Y también entendiendo la topografía, los tipos de peldaño, etc. Avanza. Este plano no se logra ver muy bien, vamos a hacer un zoom. También logramos hacer, una vez que dibujamos este plano, hicimos unos cortes transversales del proyecto, avanza, en donde avanza, porque no sé por qué este no se ve, de nuevo, en donde logramos dibujar de manera muy sensible la sección de cómo era este campamento, y en este caso, por ejemplo, se logra ver una sección constructiva de la barraca alfa, el BC exterior, proyección de cierre, los militares, el doble cerco, los postes de luz, etcétera. Avanza. Y estos planos tienen, si se imprimen una escala, son de 1.40 m de largo aproximadamente. O sea, son planos, es plano que tiene mucho detalle. Avanza. Acá se logra ver las proyecciones de las barracas de seguridad, el cierre, etcétera. Avanza. Avanza. Algunas barracas tenían. Avanza. Algunas barracas, claro. O sea, era. Nosotros al querer domesticar estos planos, no se puede parecer un cómics. Hay que ser súper respetuoso con esto porque en ningún caso es caricatura. Entonces tomamos la decisión de que todos los bloques de personas, como le llamamos, avanza a la siguiente. Por ejemplo, aquí está la formación fuera de la barraca. Terminamos dibujando siluetas para que de algún modo graficara la energía del espacio que se ocupaba y no se transformara en un dibujo más pueril. ¿De acuerdo? Avanza. Aquí, por ejemplo, se ve un detalle del comedor con las mesas que también se discutieron cómo estaban construidas, etc. Este era el patio de alarma en donde se formaban. Avanza. Acá otro detalle, el patio de alarma. Avanza. Y bueno, llegando también a un cambio de escala, definiendo la barraca tipo, llegamos a la conclusión de que todas las barracas eran iguales, el número de camas, con el foco central, salvo Bravo, que tenía, por expertise interna, logró tener una segunda calefacción acá. Definimos que eran tres duchas, que las bateas de lavamano eran también tarros cortados de 200 litros, no es que tuviera un lavamano, sino que eran cuatro llaves, tarro de 200 litros cortado por la mitad, etcétera. Avanza. Y se logra ver también detalles constructivos, bueno, el protocolo técnico, y aquí viene el nombre del proyecto, es cuando uno empieza a dibujar los pollos de fundación, los pilares, el pie derecho, etcétera. Avanza. Más o menos, esta vista interior, para intentar facilitar la lectura de toda esta información, nosotros nos dimos el trabajo de hacer este 3D, que terminó complementando el trabajo, no estaba incluido dentro del proyecto original, pero al final es lo que genera más potencia y es lo que genera mayor empatía con un veedor no familiarizado. Avanza. Esta es una vista interior también de la barraca. Avanza. Este era el plano, que tampoco aquí se logra ver por proyección del data show, pero el protocolo definimos un color a cada barraca, ¿de acuerdo? O sea, alfa, azul es alfa, rojo es Bravo, verde es Charlie, lila es Remo y negro posiblemente sea Isla. Entonces, en estas sesiones de trabajo logramos enumerar, por un lado, al expreso, si estaba arriba o abajo del camarote,
y quienes normalmente tenían al lado. Este plano, yo creo que definitivamente es un plano que se tiene que abrir, tiene que salir a jugar a la cancha, porque es un plano que se complementa, que se replantea, que se repiensa, y a mí me encantaría que este plano tuviese 200 nombres por lo menos. Y es susceptible y es muy factible hacerlo si se logra difundir bien y si se logra complementar y trabajar bien. Bueno, volvemos nuevamente al tema del protocolo técnico, que tenía que ver con estos detalles. Claro, uno como santiaguino construye en madera, en pilares, en pie derecho de 2x4 cada 60 centímetros. La primera sorpresa acá es que eran de 2x3 y cada 45. Entonces esa fue la primera bofetada que nos replanteó todo el módulo. Nos dijo, bueno, en Punta Arenas las cosas se hacen diferentes. El sistema de diagonalización también era diferente a cómo se hace en el norte. Y yo no creo que haya sido un error de la constructora, o sea, que hay distintas teorías también. O sea, ¿por qué la chapa 5V llegaba al suelo? Yo intuyo que era porque no quería que pasase el viento por abajo y es una decisión de sentido común constructivo también. Pero este tipo de decisiones fueron apareciendo cuando nosotros dibujábamos y fueron complementándose. Todo esto, nosotros le dimos unidad de medida, pero el contexto, por ejemplo, para definir la cama era dónde estaba el camarote en el segundo piso, por llamarlo segundo piso, y te dicen acá, o sea, entonces uno dice, es bajo, o sea, esto es 1.35 m, pero abajo te queda muy bajo, claro, pero abajo, ¿cómo te sentabas? Entonces nos dicen, no, tú te sentabas casi en cuclillas en la cama baja, entonces una cama normal usualmente puede tener 50 centímetros de altura, 55, y nos dimos cuenta que la colchoneta en el camarote tenía 35 centímetros. Entonces ese tipo de detalle nos parecía raro, claro, ¿por qué? Porque en un comienzo, ponte tú, el esquema de Miguel tenía 2 metros de altura, ve atrás, tenía 2 metros de altura y nos parecía rarísimo porque después mirábamos un croquis y aparecía gente dibujando en la parte superior del camarote como si fuese, no sé, como si tuviese un aire gigante, y a nosotros no nos calzaba el tema de la viga con la habitabilidad de la parte superior del camarote. Y en conversación, apretando tuercas, definiendo unidades de medida, estudiando el sistema constructivo, estudiando la altura, revisando vídeos, logramos hacer la sección de manera, me atrevo a decir, precisa. Avanza. Nunca entendimos por qué la tabiquería era así, pero bueno, hay foto y vídeo, entonces también el criterio ahí que manda la imagen, definitivamente. O sea, nos pueden estar diciendo, no, esto era con este criterio, pero también esto tenía como escalas de certeza y desde nuestro punto de vista la imagen era como la certeza absoluta. Entonces, por ejemplo, viendo vídeos y fotografía, había una definición elástica de cuántos calabozos habían. Pasábamos desde 4 a 12 y logramos encontrar una fotografía que tenía 8. Entonces, bueno, son 8, se acabó la discusión. ¿De acuerdo? Toda esta planimetría tiene fundaciones, vigas de fundación, cercha, y el protocolo de esta entrega correspondía entregarlo. Esto es una variación que este es un caso especial porque todas las ampliaciones de las barracas fueron libres dentro del patio, pero en el caso de Isla fue como una especie de verruga o un upgrade que se puso de manera lateral al patio. Avanza. Nosotros esa información la teníamos bastante precisa y la terminamos dibujando también. Bueno, terminamos dibujando todo en realidad. No les voy a mostrar todos los planos porque se me matan, pero bueno, llegamos a este nivel de detalle, nuevamente el detalle constructivo, tira. Y aquí se discutían un sinfín de cosas, claro, para nosotros la ventana, claro, el detalle es plástico, y el plástico ¿cómo se trajo? Lo trajo la Cruz Roja Rusa, entonces ese plástico que venía, que envolvía ropa, se reciclaba, y al reciclar ese plástico podíamos ocuparlo como ventana, como vidrio o como límite térmico con el exterior. Y ahí aparecieron 40 anécdotas más. O sea, yo me acuerdo que Olate con este plástico y terminaron intentando hacer un traje buzo para poder comer erizos, con permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, la historia de la resiliencia o de la capacidad de adaptación abrió un campo tremendo y que todavía nosotros
no logramos registrar porque nos concentramos en esta primera etapa, insisto, en un plano que ha abierto, pero que tiene un enfoque técnico. ¿De acuerdo, Tira? Bueno, nuevamente aquí los detalles constructivos, las especificaciones, etcétera. Tira. Acá hay otras vistas. Tira. Vistas del campamento. Y aquí nuevamente, como ya lo predije hace un rato, está el comedor. Mira, está el comedor en donde esta era el ala que abastecía Alfa Bravo Charlie Remo. Este era el ala con acceso independiente por cerco a Isla. Todos estamos de acuerdo que esta ala era despensa, pero como nadie entró, no se pudo dibujar. Y estos eran espacios que se discutieron también, que era como el espacio para hacer la cola para poder acceder a la comida, que era pasada a través de una ventana. Era un mesón, la comida se pasaba por ventana, acá había afuera un tarro sobre las pertenencias, entiendo que los cubiertos no eran personales, se pasaban ahí, no se podían sacar, pero los platos eran personales, entonces una vez que se comía se lavaba el plato sobre este tarro y se guardaba. Claro. Bueno, se logró discutir cómo era el área peladero de papa, el área de la panadería, y etcétera, etcétera. Avanza. Esto sigue el mismo protocolo, todos los recintos que dibujamos siguen el mismo protocolo desde plano de arquitectura a planimetría técnica, desde fundación a tabiquería. Se terminó dibujando las letrinas también, avanza. Nuevamente los planos que, siendo el mismo sistema constructivo, tenía diferencias por tamaños de ventana y cosas que generaban pequeñas diferencias dentro del sistema. Avanza. Esta era una sección, una fachada del comedor, por ejemplo. Avanza. Y nuevamente volvemos a este plano que, después de haber hecho la recopilación de toda esta información fotográfica, revisión de vídeo, revisión de esquema, entrevistas específicas con preguntas específicas, logramos complementar, que es el gran aporte, la interioridad de algún modo de este campamento con esta información, más todos los planos que hemos mostrado. Creo que los planos más importantes son el general, el plano abierto de ubicación de camas y bueno, y la información técnica en sí, que tiene un aporte técnico clarísimo. Avanza. Para empatizar nuevamente, aquí generamos imágenes. Estas son vistas del campamento. Aparecen los detalles del alambre púa 13-14. Cuando me refiero a 13 y 14, 13 de un lado del rollizo y 14 del otro, traslapado, ¿de acuerdo? El revestimiento era 5V, discusiones que confirmaron la fotografía, la plancha 5V llegaba a suelo. Avanza. Avanza. El detalle de preguntas súper específicas de cómo abría la puerta de la barraca, se abría para adentro, se abría para afuera, cómo era este detalle de escalera. Aquí no está dibujado, pero tiene que ver con cómo se reciclaron troncos que funcionaban como bancas para poder tomar el sol cuando se podía. Avanza. Esta es una vista de Caiquén, que es la ampliación de Isla. Avanza. Avanza. Esta es la imagen del acceso al campo. Tuvimos discusiones brutales de si este palo estaba adentro del patio de alarma o afuera. Nuevamente ganó la fotografía, estaba afuera. Pero tiene una potencia tremenda este lugar. Acá se vería en rigor, por aquí donde estoy apuntando, estaría Alfa, Bravo, Charlie, Remo. Esta era la zona de interrogatorio, esta era la zona comedor, y por este lado atrás estaría Isla, y atrás de este volumen estaría el calabozo. Avanza.
parte trasera de comedor, por ejemplo. Esta sería una vista inversa a la ante anterior, en donde se ve el patio isla, y aquí se ve la bandera. Este es el patio de alarma, y aquí se ve la bandera atrás de la esclusa entre la puerta 1 y la puerta 2. Y acá se ve, torres de vigilancia. En realidad no habían torres de vigilancia, porque habíamos escuchado que se hablaba de torre de vigilancia interna, y en realidad eran unas plataformas. Porque a medida que el campamento fue perdiendo densidad, en algunos casos el camarote pasó a ser cama de un piso, y con eso se hizo mueble o se hizo leña, o en algunos casos, cuando se podía o se tenía acceso, se fueron desmantelando estas barracas para ocuparlas como leña o para ocuparlas para hacer muebles. Avanzan. Acá hay otra vista. Esta debería ser... el patio tras... Esto debería ser entre remo y la exterior. Avanza. Esta vista debería ser... Claro, si este alfa, este debería ser el patio de Bravo, por ejemplo, donde se ve esta especie de quincho para cubrir madera, la fosa y la barraca. Los cañones técnicamente estarían acá. Avanza. Este debería ser remo, en donde se construyó una especie de cabaña un poco más sólida, y la historia no es menor, porque como remo sabía que estaba rematado, tenían noción de que esto venía más para largo, entonces todos los criterios de posesión de territorio, posesión de patio, fueron a conciencia un poco más sólido. Es como la cabaña de los tres chanchitos, en donde una es muy frágil y el que quiere construir más sólido la quiere, tomaron la preocupación de que durase y que no y que fuese capaz de resistir más de un invierno, por ejemplo, contra otras que eran realmente efímeras, porque posiblemente se iban reconstruyendo cada 3 meses porque el material se iba deshaciendo. Avanza. ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Ah? No sé, po. Bueno, otra vista de patio, y esta sería una vista de alfa. ¿Quién? Claro, tira. Esta otra vista del patio, en donde se ve, claro, la separación cerrada de isla. Tira. Y básicamente es el trabajo. Yo quiero dejar muy claro que un trabajo abierto, susceptible de ser complementado, susceptible de expandirse o de proyectarse según las necesidades o los potenciales que pueda tener cada enfoque, y el proyecto no hubiese sido posible sin el apoyo de Baldovino, de la agrupación y de la Subsecretaría de Derecho Humano. ¿Vale? Voy a nombrar a todos los participantes, porque me parece que es importante el apoyo. Este proyecto no hubiese sido en ningún caso posible sin el apoyo de Gustavo Hernández, Sergio Lausic, Miguel Launer, Eduardo Leiva, Miguel Lohuercho, Alejandro Lorenzo Olate, Lorenzo Yarzo, Dante Panicucci, Lidio Pérez, Nelson Reyes, Manuel Luis Rodríguez, Marco Bartisevich, Augusto Vera, Juan Héctor Villegas, y tampoco hubiese sido posible si no hubiésemos tenido el apoyo del museo, de la asociación a través de Baldovino, de la Universidad de Portales, que también nos auspició con una conferencia, la Radio Bio Bio, que también nos permitió el espacio para poder difundir esto, y sobre eso, que fue mucho trabajo intentar integrar como la estructura metodológica, pero sin hacer ese trabajo esto no hubiese sido posible.
¿De acuerdo? Al final nombro a Kika y a Diego Contreras, que son compañeros de la oficina, sobre el cual sin el apoyo de ellos esto hubiese sido imposible. Agradezco y no sé si hay preguntas o... Ya, ahora le vamos a dar el espacio a Francisco para que nos comente un poquito. Quiero que ellos igual nos cuenten un poco su experiencia en relación a lo que hemos mostrado y nos aporten también a este trabajo. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que es importante este trabajo que ustedes nos muestran, que está dando un paso, digamos, para recuperar la memoria, sobre todo de un lugar tan emblemático. Yo no diría solamente para nuestra región, sino yo diría para el país. En una parte lo menciona Sergio, que esta construcción fue hecha al más puro estilo de los campos de concentración nazi. Es triste decirlo, pero es la escuela nazis la que se instaló en la isla Dawson y también la que se instaló en nuestro país a partir de lo que fue el golpe militar, el golpe de Estado, ¿cierto?, que derrocó a un gobierno, yo diría el gobierno más transformador que ha tenido nuestro país en estos casi 200 años de existencia. Y recordar de cómo estaban distribuidos estos espacios y de quiénes pasaron por allí es importante, sobre todo en el contexto en que vivimos hoy día, decir de que cuando nos proponemos el nunca más como una frase... se hace difícil en el contexto, ¿cierto?, en que hoy día estamos, porque precisamente son los hijos de la dictadura los que están gobernando hoy y son los que están, ¿cierto?, también trayendo a la memoria en alguna medida bajo este gran movimiento popular, están trayendo a la memoria también estos recuerdos de lo que significó la dictadura militar y de lo que significó, ¿cierto?, para todos aquellos que vivimos también parte de esa historia o parte de esa época. Y a nombre, ¿cierto?, de la agrupación de expresos políticos y familiares, agradecer este esfuerzo porque significa no solamente recordar esos momentos, sino el significado de lo que allí ocurrió, de cómo ha trascendido eso hasta los días de hoy, de cómo se ha querido dar vuelta a la página, cómo se ha querido esconder, ¿cierto?, lo que ocurrió en nuestro país, yo diría incluso en complicidad, digamos, de estos temores que por tantos años no han acechado, o sea, el temor de que pueda volver a ocurrir. Y sin embargo, este trabajo, yo creo que destacar también en ese sentido, tiene que ver mucho con el proyecto también de Museo y Casa de los Derechos Humanos que se articuló con el compañero Miguel Launer, proyecto que está en carpeta, pero que no se ha podido, ¿cierto?, ejecutar. Y creo que en ese sentido este trabajo fortalece también eso, ese pasa a ser también un aporte, porque nosotros esperamos, ¿cierto?, sobre todo desde las agrupaciones, volver a que el proyecto de Casa de Derechos Humanos y Museo de la Memoria se reinstale
y que también este trabajo sea parte, ojalá, ¿cierto?, de lo que allí podamos tener. Claro, el objetivo de todo este trabajo es que información número uno, información pública, información de libre acceso, y es exponible, en, por ejemplo, en el museo.